solo, ¿verdad? Como una ministro de Cristo, pero como un potencial que hay en la juventud para ministrar la palabra de Dios, pues me alegro traerla una vez más. Nos gozamos la vez pasada, así que para mí es un placer dejar con ustedes la evangelista Joanny Barreto. Bendecido Dios, dáselo más duro a nuestro Dios, amén. Con alabanza, praise God. Thank you, Pastor. Sabemos que nuestro Dios es bueno, misericordioso. Y es lindo saber que la misericordia de Dios reina en nuestra vida. Amén, que a veces nos sentimos que aunque no lo merecemos, tenemos su gracia. Amén. Y esta semana era bello estar con la juventud. Amén. Ver cómo Dios transformaba, ver cómo Dios quebrantaba, ver cómo Dios hacía milagros y prodigios. Amén. En esta juventud, que aunque muchos por lo vea con los ojos naturales, pues Dios lo estaba viendo con los ojos espirituales. Amén. Y uno tiene que ver las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y yo declaro, ¿verdad?, que entre esta juventud hay profetas, evangelistas, pastores, misioneros para la gloria de Dios. Amén. Y que Dios sigue siendo Dios de milagro. Amén. Y me siento contenta. Reciban saludos de mi familia, de mi esposo, mis tres hijos. Aunque el pastor me dio dos, pues son tres. Amén. Yo creo que lo que me hace ver más nena es el pinchecito de princesa, ¿verdad? Pero me siento contenta de estar junto a ustedes en esta preciosa tarde. Y así mismo les voy a pedir que abran su Biblia. Si podemos cantar después está bien, si la voz me da. Pero no soy yo, es Dios. Amén. En Daniel, libro de Daniel. My God is good. Hallelujah. Yo no esfuerzo a nadie a alabar al Señor. Ustedes saben eso. Yo no esfuerzo a nadie a adorar a Dios, a levantar la mano. Si tú quieres correr, corre. Si quieres gritar, grita. Si quieres levantar la mano, las levanta. Si quieres decirle un gloria a Dios, lo dice. Aquí no se esfuerza a nadie a adorar a Dios. Eso es algo voluntario. Pero su alabanza sí me ayuda. Amén. Libro de Daniel, capítulo 6. Thank you, Jesus. Capítulo 6, vamos a leer del versículo 16. Después vamos al versículo 19 al 23. Amén. Cuando todo lo tengan, lo manifiestan con un poderoso y victorioso amén. Wow, that was quick. But I know there's more people que están buscando. Amén. Yo quiero darle tiempo. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Después versículo 19 al 23. Cuando todo lo tenga, lo manifiesta con un poderoso y victorioso amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acordándose y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. My God. Porque había confiado en quién. Porque había confiado en quién. El tema de esta tarde es: Dios me está preservando. Yo quiero que tú mires a tu hermano, a tu hermana, y le diga: Dios todavía me está preservando.
Míralo bien, fijado a los ojos. Dile: Dios me está preservando. Dios me ha preservado. Dios me ha preservado. Venga lo que venga, Dios me ha preservado. Alma mía, adora al que vive para siempre. Así mismo le voy a pedir que levante las manos en señal de victoria. My God, my God, my God, my God, my God. Levanta tu mano en señal de victoria. Yo no sé cuántos tienen espíritu de esta tarde de adorar al que vive para siempre. Yo no sé cuántos están cansados, pero todavía tienen fuerza para levantar las manos y decir: gloria al que vive para siempre. Señor, habla conforme a tu gracia. Pasa tu carbón encendido sobre mis labios. Que no sea palabra de hombre hablada, sino palabra directamente del cielo, Señor. Tú conoces cada corazón en este lugar. Tú conoces cada pensamiento en este lugar. Atamos al hombre fuerte, atamos a la mujer fuerte en esta tarde, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, creyendo que está hecho. Amén. Amén. Se pueden sentar sabiendo que el asiento no apaga el fuego. Amén. La última vez que estuve aquí no pude ni hablar porque estaba ronca, ronca, ronca. Hoy, aunque sea, me queda un poco de voz. Pero me siento contenta porque Dios sí es un Dios bueno. Y cuando hablamos de preservar, para ser preservados, todos sabemos, bueno, los que cocinamos, sabemos que cuando tú vas a cocinar, vamos a suponer, una carne, y tú vas al supermercado y compras la carne, dejamos la carne afuera. Si la vamos a cocinar, vamos a suponer que es el lunes, si la vamos a cocinar el miércoles, dejamos la carne afuera el lunes. No, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Puede que contaminarse. Yo quiero que tú me sigas. La carne puede contaminarse. Y si se contamina, no se puede comer. Porque hace que daño al cuerpo. My God. Porque cuando Dios preserva para específicos momentos. Cierto momento donde tú no te puedes contaminar, donde tú no te puedes dañar, porque cuando llega el momento donde tú tienes que salir de la, oh my God, de la nevera. Porque la carne se preserva ¿dónde? En la nevera. Y cuando es tiempo tuyo de salir de la nevera, tú vas a entender por qué tuviste que pasar por ese cierto proceso. Pero lo que nosotros nos equivocamos a veces es que pensamos que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas sin antes prepararnos. ¿Cómo se prepara la carne? Se adoba. ¿Y después se tira dónde? En el fuego. ¿Sí o no? Dice que el oro es purificado por el ¿qué? Por el fuego. Daniel fue un hombre temeroso. Fue un joven temeroso. Aleluya. Un joven temeroso hasta su vejez. Fue un hombre que no tan solo amó a Dios, no tan solo tuvo temor de Dios, no tan solo respetó a Dios, sino también cayó en gracia ante los reyes Nabucodonosor y el rey Darío. O sea que cuando Dios preserva, te pone en gracia. My God. Te pone en gracia. Tú puedes estar trabajando en un trabajo donde te está matando. A la Mashiach Kinda, a la Masaya. Y hay gente alrededor de ti que llevan años trabajando en ese lugar. Pero al que Dios preserva, Dios pone en gracia. Y cuando tú llegas a ese trabajo, de repente te llaman y te dicen: tenemos un puesto más alto. Como sucedió con Daniel en este momento. A Daniel se le puso un puesto más alto. Si leemos capítulo 6, versículo 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos gobernadores, tres gobernadores, de los cuales Daniel fue uno. Pero así como Dios preserva y así como Dios pone en gracia, así están los enemigos. Hay gente que envidia el proceso, ¿verdad? Perdón, no envidian el proceso, envidian el llamado. Envidian que Dios te esté usando, envidian que Dios te esté bendiciendo, pero no envidian el proceso.
Ay, pero hermano, yo quiero cantar como esa hermana. Ay, pero quiero predicar como ese hermano. Pero mira, Jehová en vida prohíbe que yo pase ese proceso. Entonces no pierda el tiempo envidiando. Porque lo que envidian, lo que incitan envidiando es el proceso. Ay, voy a tener que repetir eso de nuevo. La gente que se pasan envidiando, tú has oído el refrán que dice, la envidia mata. Hay gente que pierde el tiempo envidiando gente y sin saber lo que le ha costado para estar donde están. Lo que le ha costado adorar a Dios como adoran a Dios. Lo que le ha costado ser bendecido como han sido bendecidos. Hasta que tú no sepas, no hable. Hay gente que se atreven a hablar. Pero sucedió que cuando Daniel estaba siendo puesto en gracia, que Dios lo había permitido a través del rey Darío ponerlo en una posición. Ya para este tiempo Daniel tenía sus 85 años. No estamos hablando de uno de 17. Uno de 85 años. Y me imagino a Daniel, mira estos sátrapas con esa poca vergüenza. Si sabía lo que estaban envidiando. Pero ¿qué pasa? Que sucedió que estos sátrapas no podían hallar ni una falta en Daniel. Por más que trataban de hallarle algo, no encontraban nada. Porque Dios lo había preservado. My God. Y va la palabra, va la historia y dice que cuando los sátrapas, aleluya, mandaron que el rey hiciera un edicto, ¿verdad? Dicen, rey, yo quiero que tú firmes esto. Porque sabían que Daniel, ¿qué le iba a poder decir al rey? Pero lo que los sátrapas envidiaban era como el rey amaba a Daniel. El rey amaba mucho a Daniel. Lo respetaba no tan solo como hombre de Dios, sino como hombre. My God. Y dice la palabra del Señor que estos sátrapas persiguieron a Daniel, ¿verdad? Yo me imagino que persiguieron a Daniel porque dice que Daniel entró en su casa. Dice que entró en su casa y ya las ventanas estaban ¿qué? ¿Sabe que Daniel acostumbraba ¿qué? Presentarse ante Dios todos los días. En otras palabras, Daniel estaba siendo preservado, pero estaba siendo también equipado para que cuando confrontase el proceso, ya Daniel estaba preparado para vencer a lo que sea que se le iba a levantar en el camino. My God. Daniel tenía una comunión con Dios. Hay gente que dicen tener una relación con Dios, pero no tienen discernimiento. Pero ¿cómo tú dices eso, sierva? Porque hay gente que se creen súper espirituales. Pero eso no es aquí. Eso es allá en Newark. Y hay gente que se piensan súper espirituales. Y piensan que porque oran 3 veces al día, 40, ayuno. Pero cuando llega el momento donde el enemigo los ataca, no saben quién es quién. No saben discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, pero una relación no como una relación con un amigo, no. Una relación como si tú estuvieras con tu marido. La mujer cuando tiene a su marido, que está para conquistar a su marido, se arregla. Esto no es conferencia, mujer. No te preocupes. Pero se arregla. Y en la casa matrimonial hay un lugar donde el marido y la mujer entran solos. Y en este lugar hay una intimidad.
así como Daniel tenía en su casa un lugar de intimidad. My God. Un lugar donde nadie lo podía interrumpir. My God. Un lugar donde nadie podía molestarlo, aunque tenía las ventanas abiertas, pero las ventanas, las oraciones subían hacia el cielo. No se quedaban en el cuarto. ¿Saben? Hacía un afecto. ¿Y qué sucede? Que estos sátrapas lo ven. Ya ellos sabían que él oraba. Nada más estaban buscando la forma de cómo ponerlo, hacerlo, para que el rey lo viera y lo notara. Y cuando van donde el rey, le dicen al rey: mira, Daniel rompió la ley. Vamos a suponer, rompió la ley. Hay que tirarlo al foso. Dice la palabra que el rey, con mucho dolor en su corazón, halló o trató de hallar la forma para librarlo. Porque cuando Dios te pone en gracia con gente, esos son los que pelean por ti. Come on. Tú has notado, pastor, que a veces tú dependes o piensas que la persona o el hermano que está al lado tuyo, que está alabando a Dios, es el que va a pelear por ti. Y cuando menos te la espera, es una persona de allá afuera, my God, que tiene más fe que el que está adentro. Pero eso no recibe muchos amenes. Claro que no, porque no se espera. Pero así sucede. Dios usa hasta las piedras para decirte: sigue adelante. Confía en ese Dios que tú le estás sirviendo, que tú continuamente le sirves. Como un testimonio de una mujer que cayó, aleluya, aunque los doctores, aleluya, le dijeron: tú tienes cáncer. Esta mujer le servía al Señor, pero dice Jehová el testimonio que esta mujer se va a una doctora de vudú. ¿Cómo se llama eso? Brujería. Una bruja. Si vamos a pintarlo bien, vamos a pintarlo bien. Y se va donde esta bruja. Y va el testimonio que mientras ella va subiendo la escalera para ir a consultar a esta mujer, dice el testimonio que la mujer, a medida que ella venía subiendo la escalera, esta mujer, esta bruja, abre la puerta. Le grita a ella: tú no ves la paloma que está sobre tu cabeza. Vete de aquí y créele a tu Dios. Yo con eso levanto la mano y adoro a Dios. Vete y créele a tu Dios. Cuando Dios preserva, preserva porque Él sabe lo que está preservando. Tú no eres cualquier cosa, mujer. Tú no eres cualquier cosa, hombre. Tú no eres cualquier cosa, joven. Tú no eres cualquier cosa, niño. Sí, porque digo niño, porque hay niños que los tratan como si fueran diablos. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en North. Tratan a los hijos como si fueran nada, cuando ya Dios lo había preservado. Si nosotros leemos la historia de Daniel, tenemos que hablar de los tres jóvenes hebreos, porque eran muy amigos de Daniel. Y estos tres jóvenes ya Dios lo había preservado antes de que el rey Nabucodonosor fuese a cambiarle los nombres. Porque el enemigo siempre quiere imitar lo de Dios. Cuando Dios pone un nombre, el enemigo quiere poner otro. Que cuando Dios llama a un profeta, el enemigo quiere llamarlo un adicto a drogas. My God. Que al que Dios llama evangelista, Dios, el enemigo quiere llamar, aleluya, un prostituto también, porque hay prostitutos también. Aquí yo vine a hablar la verdad. Aquí yo no vine a decirte lo que tú quieres escuchar. Aquí yo vine a hablar lo que Dios pone en mi boca para decir, quieras tú escucharlo o no. Yo tengo 4 horas de viaje, yo tengo que ir bien.
Que a mí Dios no me vaya a parar en medio del highway y decirme, tú no hablaste lo que yo puse en tus labios decir. Tiene que volver para atrás a decir lo que yo puse. Ay, my God. Uno tiene que soltar lo que Dios dice que uno suelte. Quiera el pueblo escucharlo o no. Porque mi compromiso, hermano, hermana, bello, lindo, linda, no es contigo, es con Dios. Para esto Dios me ha preservado. Hay gente que me dice, muchacha, tú no te ves que tienes 29 años. Sí, porque cumplí 29 ahora en agosto 12. Pero tú no te ves que tienes 29. Dios me ha preservado. De esta manera que Dios preserva los que aman a Dios, los que confían en Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando meten a Daniel, para avanzar, meten a Daniel en el foso de los leones. Dice que es cuando ponen la piedra. Esto me hace recordar cuando Cristo lo ponieron muerto en esa tumba. Ay, Jehová. Y metieron la piedra. Es como decir, la piedra significa se terminó. No hay remedio. No hay esperanza. My God. Hay gente que quieren ponerte la piedra. Hay gente que quieren tapar tu ministerio. Hay gente que quieren detener lo que Dios ha puesto en tus labios o ha puesto en tu vida. Pero Dios te dice en esta hora que no hay nada ni nadie que podrá detener lo que yo voy a hacer con esta casa. Lo que yo voy a hacer con cada caballero, con cada dama, con cada joven, con cada niño que se dispone. Que dispone en su corazón ser la voluntad de Dios. Porque Dios no enfuerza a nadie. Dios te da la opción. Y está en ti decir, sí, Señor, te voy a servir fielmente. Aunque me esté costando. Porque el ministerio, hermano, hermana, cuesta. Cuesta familia, cuesta amistades, como lo hizo con Jeremías. Cuesta de todo, pero no te cuesta Cristo. Y dice que el rey estaba triste. Y cuando ponieron la piedra, el rey tuvo que sellarlo. Y marcar la piedra. Por si acaso la situación cambiase. Dios permite hasta cierto punto que el enemigo se ría de ti. Dios permite hasta cierto límite que el enemigo permita que la piedra te tape. Y dice la palabra que el rey le dice a Daniel, que tu Dios te libre. Ya yo pude ser lo que pude ser. Yo no puedo ser más nada. Que tu Dios te libre. Al Dios que tú continuamente le sirve. A ese Dios. Al Dios que tú continuamente levantas las manos a adorarle. A ese Dios que tú continuamente le sirve, le alaba, le canta. A ese Dios que tú fielmente le entrega tu vida. Que ese Dios te libre de esta. My God. Es como si Darío estaba creyendo en este Dios. Porque me imagino al rey, yo no puedo ser más nada. Pero si el Dios que Daniel le sirve, él le cree tanto que él haga algo. Sí, porque tu enemigo va a decir, ¿dónde está tu Dios? Cuando tú estés pasando la prueba en tu casa, ¿dónde está tu Dios? Cuando tus hijos quieran decidir apartarse, ¿dónde está tu Dios? Cuando tu familia te diga, tú estás loca, sirviéndole a un Dios invisible, un Dios que no responde. Oh, ¿dónde está tu Dios?
Y dice la palabra de Dios que el rey se fue triste a su cuarto. La palabra dice que ayunó. Pero no el ayuno que tú y yo pensamos que era. Era un ayuno de no comer. Porque eso es ayuno, no comer. Nosotros le metemos ahí la oración. Dice que no comió ni tuvo entretenimiento. Que ni pudo ni dormir. Pero cuando sale una lucecita en el cielo, se levanta. Porque la luz representa esperanza. Ay, Jehová. Eso para mí, eso fue para mí. Eso fue para mí, Natanael. La luz representa esperanza. ¿Sí o no? Porque cuando estaba lloviendo, como estaba lloviendo, yo decía: Señor, aunque sea salga una luz, aunque sea salga el sol, Dios mío, esta lluvia, y así es el proceso llueve, y llegan momentos difíciles, pero cuando tú menos te lo esperas, sale el sol. Y dice que cuando salió el sol, él se levantó rápidamente y corrió hacia el foso de los leones. Y gritó: Daniel, ¿pudo tu Dios librarte? My God. ¿Pudo tu Dios sacar la cara por ti? ¿Pudo tu Dios hacer una solución para tu problema? ¿Pudo? Y de repente oye una voz a Mashanda Raya que dice: vive tu alma, oh rey, mi Dios sí pudo. Ay, alma mía, adora al que vive para siempre. Mi Dios sí pudo librarme. Mi Dios sí pudo librarme. Y dice que cuando sacaron a Daniel, ni una lesión, nada. Como los tres jóvenes hebreos que ni huelían a humo. Salieron hueliendo a Febreze. Pero dice que Daniel salió sin una lesión. ¿Por qué? Porque puso su confianza en quién. ¿Puso su confianza en quién? La palabra dice, Maica, yo creo que tú me oigas muy bien. La palabra dice en Salmo. Yo quiero nada más decirle el Salmo porque de memoria me la sé. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré. Tú tienes que hablarte a ti mismo. Aunque la gente te vean loco, allá ellos. Tú tienes que hablarte a ti mismo, como decía el predicador anoche, ¿verdad, pastor? Que él se consolaba él mismo. Ay, padre. Porque si tú miras la historia de David, David se consolaba él mismo. My God. Y en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Puedo descansar con estos fosos de los leones y usarlos como almohada, porque en ti está mi confianza. Oh my God, puedo usar un león para almohada y el otro como sábana, porque en ti está mi confianza. Puedo mirar la renta que dicen que no puedo pagarla y decirlo como si ti está pagado, porque en ti está mi confianza. Aunque vengan a decirme: tenemos que quitarte la casa, yo puedo dormir confiada, porque en ti está mi confianza. No es fácil creerle a Dios. Si yo no me gusta hacerle eso que le gusta pintarle a la gente fantasía. Yo vengo a hablarte la realidad. No es fácil creerle a Dios, pero no es imposible. Vale la pena creerle a Dios. Vale la pena descansar en Dios.
saber que aunque todo se esté derrumbando alrededor tuyo, my God, tu confianza esté en el Dios que levantó y rescató a Daniel de los fosos, de los leones, y el mismo Dios que pudo librar a los tres jóvenes hebreos del fuego. La prueba le llega a todo. Yo puedo estar llorando hoy y tú mañana. Para Dios no hay prueba más grande ni chiquita. Proceso es proceso. Como pecado es pecado. Sí, porque hay gente que dice, no, fulana de tal adulteró. Y se pasa bochinchando, pero el pecado de ella no es grande. Se pasa criticando, pero no es grande. No, más grande es ese. Porque mira la palabra. La palabra también habla de la lengua, que enciende un bosque. Hay cosas que Dios quiere hacer en esta casa. Hay milagros que Dios quiere hacer aquí. La última vez que estuvimos aquí, yo no sé los matrimonios que se acuerdan, se oró por lo que, por los matrimonios. Los que se acuerdan, levante esas manos los que se acuerdan. Y yo sé que el ataque ha sido más fuerte después de ese día. Y muchos dijeron, pero Dios mío, ¿para qué hacer las oraciones? ¿Para qué pasar al frente si se puso peor? Porque Dios ya te había preservado. ¿Tú no lo crees? Soy evidencia que Dios todavía me está preservando. Lo que estoy pasando no es fácil, pero estoy en victoria, porque ya Dios me había preparado para esto. Dios no permite nada en tu vida sin antes prepararte primero. El enemigo no quiere que tú sepas eso, porque mientras el enemigo puede lograr meterse en tu mente y decirte no se puede, puede lograr lo que sea contigo. Porque la batalla espiritual, hermano, hermana, comienza aquí. La palabra dice que nuestra lucha no es con qué. Come on, say it. No es con qué. Entonces, ¿para qué estamos peleando uno al otro? Dios quiere la unidad en esta casa. Yo no soy de aquí, yo soy 4 horas de... Pero yo tengo que soltar lo que Dios me está diciendo. Dios quiere la unidad en esta casa. Hay gente que se encuentran en los fosos de los leones, pero los leones son los propios hermanos. Gente que tú compartes con ellos diariamente. Gente que tú le confías tus secretos. Ten cuidado a quien tú le sueltas tus secretos. Porque cuando tú menos te lo imaginas, lo están usando en contra tuya. Abre tus ojos. Métete más con Dios para que Dios te revele quién es quién. Y Dios no lo hace para que tú lo odies, no. A lo contrario, lo ames más. Pero tenga tu distancia. Oh, sí, yo creo en la distancia. Yo tengo una amiga mía que siempre me decía, mira, Joan, yo te digo una cosa. Cuando se acaba el culto, yo soy la primera en el carro. Es más, sin antes decir la mía, yo estoy en el highway. Y yo decía, pero ¿por qué tú eres así? Y no es bueno saludar a los hermanos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Saludar a los hermanos es una cosa y quedarte bochinchando es otra.
You can't even stay long enough to say God bless you. They already have something against you. So yo no juzgo a esa persona que ya se van yendo. Pero uno tiene que abrir los ojos y saber y tener discernimiento de espíritu. Que tú no puedes meterte en casa de todo el mundo. Que tú no puedes beber café con todo el mundo. Tú tienes que saber dónde te estás metiendo y quién se está metiendo en tu casa. ¿Quién se está sentando contigo a hablarte cosas que no deben estar hablando? Yo no sé por qué estoy entrando por ahí, pero por ahí voy a coger. Yo estoy en casa. ¿Tú sabes por qué Daniel pudo con los sátrapas? Porque su relación con Dios era más fuerte. My God. Yo me imagino que Dios le hablaba a Daniel y le decía: Daniel, prepárate que algo viene. No, pero eso no lo dice la palabra, no te lo digo yo, porque antes de que tú comiences un proceso, ya Dios te suelta una palabra primero. Dios no tiene excepción de persona, ¿sí o no? Yo no sé cuánto aquí Dios le ha preparado antes de que el proceso empezara, pero a mí me lo ha hecho. Estando yo en Puerto Rico, Dios me dijo: prepárate porque viene otro proceso. Y vas a llorar. Si Dios quería mentirme, porque Dios no es un Dios que miente, podía decirme: todo está bien, sigue adelante, sigue creyendo en mí, todo está bien. Pero ¿cómo voy a saber que mi confianza está totalmente en Dios si nada pasa? Creerle a Dios, todos pueden creerle, pero confiar en Dios. ¿Cómo puedo creer en Dios si no confío en Él? Oh, hermana, mira, yo le creo a Dios, pero yo confío en mi marido. Mira, hermana, yo le creo a Dios, pero yo confío en mi mujer. Yo confío en mis hijos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. My God, la palabra lo dice claramente. Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Qué te quiere decir Dios? Pon tu confianza en mí. Porque Daniel dice la palabra que cuando salió del foso de los leones, puso su confianza, ya su confianza estaba en Dios. Es más, Daniel le creía a Dios cuando estaba orando. Daniel le creyó a Dios cuando lo mandaron a tirar en los fosos de los leones. Y Daniel le siguió creyendo a Dios cuando salió. Pero hay gente que le creen a Dios y confían en Dios cuando viene el proceso. Porque no tienen de otra. No tienen de otra. Bueno, yo así pienso. Yo no tengo más de otra que creerle a Dios. Cuando Dios preserva, óyeme hermano, preserva por un momento específico. Cuando la carne se preserva, se prepara, puede ser para el día de Crisma. Y cuando se cocina bien y se prepara bien, le cae bien al estómago. ¿Sí o no? No me vengan a mí a darle un pernil viejo. Un pernil de Thanksgiving allá del año pasado. Cuando Dios preserva, preserva, porque hay algo especial que tú eres necesario para ese proceso. Tú eres necesario para ese proceso. ¿Por qué? Porque hay gente que pueden pasar lo mismo que tú, pero no logran ver la gloria de Dios. Pero tú podrás decir: yo vi la gloria, toqué la gloria, experimenté la gloria y ahora puedo hablar de gloria. ¿Cómo puedo hablar de restauración si nunca caí?
¿Cómo puedo hablar de sanidad si nunca he estado enferma? ¿Cómo podré yo hablar de restauración de matrimonio si nunca pasé algo en mi hogar? Y si lo pasé o lo estoy pasando es porque Dios ya me había preservado. Dios no pierde el tiempo con nadie. La palabra dice que muchos son los llamados y pocos ¿qué? Los escogidos son los que le van a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Los escogidos, los que dicen, no me voy a doblar de rodillas a Baal. Yo no voy a rendirme tan rápido. La palabra dice, soy más que un vencedor. Está el vencedor y está más que un vencedor. My God. Dios no ha terminado, iglesia. Dios no ha terminado, dama, caballero, niño, joven. Todavía está empezando Dios. Yo siento decir esto, pastor, y lo voy a decir. A veces pensamos que es el mismo diablo que está atacando y somos nosotros mismos. El enemigo se sienta para atrás y dice, mira, se están matando yo mismo. Y mira cómo me tienen el nombre mío quemado. Yo estoy en el highway y ellos están hablando de mí allá. Tú eres tu propio enemigo. Tú no puedes confiar ni en ti. There's times you can't even confide in yourself. But you have to believe in yourself. Yo le hablaba a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes lindos. Los que estuvieron allí en el campamento. Levántame las manos. Todos esos jóvenes. Todos esos jóvenes victoriosos que estuvieron allí. ¿Qué yo dije anoche? Que hay que ¿qué? Creer en ti. ¿Verdad? Daniel tuvo que creer en él suficientemente para poder pasar eso y otras cosas más que relata la palabra. Yo le decía a los jóvenes que yo estuve en un campamento de jóvenes. Y que en ese campamento yo estoy a punto de ministrar por la juventud que había pasado para la oración. Y que de repente el Espíritu Santo me detiene. Y me dice, yo quiero que tú le preguntes esto a esta juventud. Y Dios me dice, sierva, pregúntale, ¿qué vale que yo te diga que tiene ministerio? Que yo te diga que eres profeta o evangelista o pastor, si tú mismo no lo crees. ¿Qué vale, mujer, que yo te diga que voy a obrar en tu hogar, que voy a obrar en tu marido, si tú mismo no lo crees? ¿Qué vale, caballero, que yo te diga que yo voy a obrar en tu casa, en tu esposa, si tú mismo no lo crees? ¿Qué vale que yo te diga que tus hijos son profetas y evangelistas? Que lo deje en mis manos, que yo voy a obrar si tú mismo no lo crees. Sí, porque yo sé que hay muchos aquí que tienen sus hijos que están apartados. Pero si Dios te está diciendo, confía. Confía. Porque antes de que Dios te dé una palabra, Él acaba de salir de tu futuro. I gotta say that again. Pero ¿por qué tú dices eso, sierva? ¿Por qué? Porque cuando Dios comenzó el proceso en mi hogar, en mi matrimonio, Dios me dijo, yo voy a restaurar tu casa, deja a tu esposo en mis manos. ¿Por qué Dios me dice esto? Porque ya lo vio en los caminos del Señor. Porque ya vio mi casa restaurada. Mira, cuando Dios te da una palabra, mira, agárralo, aguántate a ella hasta que se cumpla. Oh, yes, hasta que se cumpla. Me imagino que mientras Dios le estaba hablando a Daniel y decía, Daniel, prepárate. Porque dice que Daniel oraba todos los días. Prepárate que algo viene, pero no temas que yo estoy contigo.
y Daniel pudo creer suficiente para meterse en un foso de leones, que esos leones no habían comido. Si me cogen a mí, me usan como toothpick. No habían comido. Porque en estos tiempos, si tú estudias a estos leones, que ellos le tiraban gente y le tiraban todo, sometimes just for sport, no le daban nada de comer por un buen tiempo, que cuando veían el pie tuyo pisar, ya jancaban. ¿Por qué yo digo esto? Porque dice la palabra de Dios que a los enemigos lo tiraron en el foso. Y no tan solo a sus enemigos, sus familias también. Ten cuidado lo que tú dices, porque tú no sabes lo que tú estás trayendo a tu casa. Y no me veas bizco ni bizca. Ten cuidado lo que tú sueltas de tu boca, porque tú no sabes lo que tú estás trayendo a tu casa. Cualquier comentario, ahórratelo. Si tienes ganas de decir algo, cómetelo. Bébetelo con soda, pero no abra la boca. ¿Por qué? Porque estos sátrapas se atrevieron a levantarse contra Daniel, pero se equivocaron porque se estaban levantando contra Dios. Y dice la palabra que cuando tiraron a estos sátrapas en los fosos, también tiraron a sus hijos. Lee lo que está ahí. Dice a sus hijos y a sus mujeres. Y cuando lo tiran, ya los leones se lo habían comido a todos. ¿Tú sabes qué es eso? Mira, yo nada más leía eso y se me entristecía el corazón. Porque ¿qué los niños tuvieron que ver? Pero es que cuando Dios hace justicia. Y ya tú no estás hablando por ti, ya tú estás hablando por tu casa. Cuando tú abres la boca en contra de otro, la está abriendo tu casa. Hay cosas que están pasando aquí. Que a Dios no le está gustando nada. Hay cosas que quieren esconder, pero Dios lo ve todo y lo está escuchando todo. Y llegará el día donde Dios va a limpiar esta casa. Ten cuidado que tú no vayas debajo. I know what I'm talking about because I know what I feel in my spirit. Yo no tengo que estar en esta iglesia, sentarme en el mismo banco que tú, en la misma silla que tú, para saber lo que el Espíritu me está diciendo, pastor. ¿Tú sabes por qué Dios habla de esta manera? Porque aquí varias veces se lo ha dicho. Pero como es de casa, pues no le pone mucha atención. So Dios tiene que traer a alguien de otro lado, más lejito, que no sabe ni papa lo que está pasando aquí, para decirte a ustedes: soy yo, Jehová. Hay gente, pastor, que se están llamando para hablar de ti, tu mujer. Hay gente, pastor, que piensan que pueden hacer el trabajo mejor que tú. Sí, están colados ahí. Te dije que mi compromiso no es contigo, es con Dios. Corta la llamada, porque Dios está a punto de desconectar. Hay gente que han hecho estas cosas porque han perdido temor. El temor se ha ido de sus corazones y piensan que pueden hacer lo que les da la gana, porque tienen títulos.
Ya Dios está cansado. Óyelo bien. Ya Dios está cansado. Arréglate. Tú sabes quién tú eres. Yo no necesito llamarte por nombre. Ya tú sabes quién tú eres. Arréglate, dice el Señor. Porque si no te arreglas, te arreglo yo. Y no tan solo traeré juicio sobre tu vida, sino sobre tu casa. Porque esta gente tiene familia también. Aquí tú no vienes a hacer lo que a ti te da la gana. Aquí tú vienes a servirle a Dios. Y a obedecer a Dios. Y obedecer lo que Dios puso al frente, que es el ángel de la iglesia. Aunque ciertas cosas que Él diga o Él haga para ti, eso no es de Dios. Sí, porque tú tienes tus super espirituales también. Mira, si aquí me pongo a hablar de todo lo que Dios me está diciendo, nos vamos a quedar. ¿Tú sabes por qué? Porque esto viene pasando ya tiempo. Y hay gente que se han ido, como hay gente que han entrado. Y Dios se cela por lo de Él. Que Él quiera traer nueva gente o gente que quieran servirle a Dios realmente y hayan otra gente con mala costumbre a querer dictar lo que ellos piensan que debe ser. Mira, yo los amo, iglesia, pero Dios los ama más. Porque el padre que al hijo corrige ama. Y Dios está haciendo esto porque Él ama a esta iglesia. Esta iglesia ha crecido por la palabra que Dios depositó aquí. No por lo que tú hiciste, por lo que Dios ya había hecho. Pero yo creo que esta iglesia va a seguir creciendo. Yo lo sé. Porque todavía hay esperanza. Aunque el enemigo quiere poner una piedra allá afuera y señalar y decirle a Dios, pero Jehová, ya ahí no hay esperanza. Sí, porque cuando Jehová le mencionó a Job, a Satanás, sí, porque no fue Satanás que se lo mencionó a Dios, le dice, no ha visto a mi siervo Job, hombre recto, temeroso, justo. ¿Qué le dice Satán a Dios? Te está alabando por lo que tiene. ¿Sí o no? Él te sirve por lo que tú le has dado. Comienza a quitarle poco a poco las cosas, a ver si todavía te va a alabar. Así el enemigo hizo con esta iglesia. El enemigo le dijo a Dios, esa iglesia no va a parar de discutir. Esa iglesia no va a parar de juzgarse uno al otro. Esa iglesia no va a parar de señalarse uno al otro. Esa iglesia no va a parar de hacer sus llamaditas o sus visitas. Sí, porque hay gente que se visitan para bochincharle al otro. Óyeme muy bien. Yo siento a Dios en este lugar. Ustedes saben que yo no soy de aquí. Yo no hablo con los pastores porque ni el número del pastor tengo. O sí lo tengo, pastor. No lo tengo. ¿Qué sabía yo lo que está pasando aquí? Dios sí lo sabe. Y para que ustedes supiesen que era Dios, Dios tuvo que mandar de lejos. Para después que nadie diga, oh, eso lo dicen porque son de aquí.
y porque fulana de tal se lo dijo, o la pastora probablemente la llamó. Mira, yo reprendo al diablo y su mentira. Yo sé quién yo soy. Y yo no voy a comprometer mi ministerio para decirte lo que tú quieres escuchar. Dios no ha terminado en esta iglesia. Mira que ni un poquito ha terminado aquí. Todavía esta iglesia va a ver la gloria de Dios. Todavía. Todavía aquí yo declaro que van a ver milagros. Todavía yo declaro que van a ver gente viniendo con silla de ruedas y se van a levantar por lo que Dios va a hacer en este lugar. Todavía yo creo que Dios va a restaurar matrimonios rotos. Todavía yo creo que Dios va a salvar hijos, hijas que están apartados. Todavía yo lo creo. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía hay dos o tres que le están creyendo a Dios y le están pidiendo a Dios misericordia y le están diciendo: Señor, yo sé que tu obra todavía sigue de pie, yo sé que tú no has terminado, yo sé que... Ay, Dios mío, yo no sé cuántos sienten a Dios en este lugar, pero yo me atrevo a decirle: gloria al que vive para siempre. Habla, Dios, porque tu pueblo oye.